fue orgullo y emblema de desarrollo en la región. Construido a partir de 1888, en medio del auge ferroviario que vivía el país, el ramal Talca-Constitución significó un importante medio de conexión para los habitantes del Maule durante gran parte del siglo XX. Sus obras demandaron casi 3 décadas y obedecieron a una decidida política estatal, por dotar de ramales a la red central de los ferrocarriles del estado. Para este buscarril a petróleo, las 9 estaciones que median entre Talca y Constitución son solo puntos de referencia. Basta solo con alzar la mano en cualquier parte de la línea para que el tren se detenga. Con el paso del tiempo, especialmente a partir de la década de los 70, los ramales fueron cayendo en desuso y muriendo. Con una excepción, el tren Talca-Constitución, que al día de hoy sigue rodando con 2 vagones y una porfía fantasmal. Este ramal es un servicio operado con trenes diésel. Los llamados buscarriles son unidades económicas. En otros países se les conoce como ferrobuses, railbuses, entre otros nombres. Es un servicio muy querido, en verano es muy popular entre los turistas y en el resto del año es un servicio rural muy tranquilo. La vida en el campo y las estaciones del ramal es bastante reposada. Como dato interesante, la vista que se logra desde el tren, bordeando el río Maule, es espectacular.